El operativo internacional para hallar al submarino argentino Ara San Juan, desaparecido con 44 tripulantes, ya rastrilló el 68% del área de búsqueda en el Atlántico Sur. Que estamos agotando todo el equipo de alta tecnología de los 8 buques que están en la zona, barriendo todo el fondo, mapeando el perfil, tanto de los buques de la Armada como el resto del apoyo brindado por otros países. 18 países participan en la búsqueda y aún no se sabe cuándo llegarán al 100% del rastrillaje, pues dependen de las condiciones meteorológicas que se espera sean buenas el miércoles y jueves. El miércoles llegó a la zona el buque Sophie Sim, con un mini submarino que puede sumergirse hasta 610 metros y rescatar a 16 personas a la vez. El plan es que un sumergible ruso que llegará en los próximos días remolque este dispositivo hasta el fondo del mar, una vez que se localice el Ara San Juan. A 2 semanas de la desaparición, los expertos coinciden en que hay muy pocas posibilidades de hallar a tripulantes con vida.